En tanto, un grupo de senadores del Partido de la Liberación Dominicana se reunieron la noche de este martes con parte del equipo del gobierno de Danilo Medina para ultimar detalles para la presentación esta tarde del proyecto de ley que convocaría a una reforma constitucional. CDN supo que el encuentro se produjo pasadas las 11 de la noche en la residencia de un funcionario de alto nivel y que se acordó presentar la iniciativa en la sesión de esta tarde del Senado de la República. Los planes de los senadores de la corriente del presidente Medina son presentar esta tarde la convocatoria a la Asamblea Nacional para conocer la reforma constitucional y sancionarla de urgencia para que en un plazo de 24 horas pueda ser conocida en la Cámara de Diputados. Se recuerda que el PLD tiene la mayoría en el Senado de la República, por lo que se prevé que la iniciativa legislativa pasaría sin ningún inconveniente.